Estamos acá en un challenge que vamos a hacer con mi hermanito Tiago. ¡Hola! Y como ven, tenemos 6 huevos cada uno. Y no solamente 6 huevos, también tenemos acá 6 personajes que cada uno pensó. Es decir, yo pensé 6 personajes y Tiago pensó 6 personajes. Y el que no adivine personaje, creo que ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Claro, eso, pero todavía no, Tiago, no te precipites. Yo primero. Espera que tengo que buscar. Acá tenemos un papel que nos dice las 3 pistas y cada personaje. Él creo que miró un personaje mío, así que si adivina uno muy rápido, quizás es porque ya lo vio el trampa. El trump. No. Está, quedó perfecto, quedó bueno, perfecto. Creo que ya vieron cuál es. No sé cuál es, ahora me va a decir en las pistas. Sabe luchar con artes marciales. Es un felino. Bueno, un pelino. Y la última es una mujer. Sabe luchar con artes marciales, es un felino y es una mujer. Pero es que estoy en 2. Estoy entre Gatúbela y estoy entre la chica, entre el tigre del Kung Fu Panda. No, si artes marciales tiene que ser la de Kung Fu Panda. Le voy a tirar a que es la tigresa, o sea, la tigre del Kung Fu Panda. ¿Qué? ¿Lo adiviné? Sí. No. Pero no te saques la remera. No quiero mostrar tu cuerpo sexy al mundo. No estoy acostumbrada a que me partan un huevo. Pues hoy te vas a acostumbrar y no te va a quedar de otra. Dale. Acá. 3, 2. Cabeza. ¡Una toalla! Bueno, este es mi personaje. Espera. ¿Qué fue eso? Apareció en una película. Sí. Tiene cuatro patas. Y es un animal que habla. Es un animal que habla, apareció en una película y tiene 4 patas. ¿What? Decime si te rendís y te... No me voy a rendir todavía no me voy a rendir, espérate. Tiene 4 patas, camina... No. Garfield. No, el burro de Shrek. Claro, es un huevo tuchito. Esto es mío tan intacto y no lo te crees. No, ¿qué me sacó? Ya, ya, voy a porque yo voy a para ti. La gorra vuela. Vos cuando quieras. 3, 2. Me salvé un poco bastante porque todo el charco de huevo cayó ahí. Así que estoy libre como una paloma. Vuela, paloma. Me voy, paloma se va. La paloma vuelve. Y este es el tercer personaje. Este es el tercer personaje. Es miedoso, le gusta la comida y resuelve misterios. Ah, espera, porque hay... ¡Ah, la! ¡Ay, no! Oh. Claro, porque son 2. Está Shaggy y Scooby. A los 2 les gusta la comida, los 2 son miedosos y los 2 resuelven misterios. ¡Shaggy! ¡La c***a tu madre! Ahora te vas a venir aquí, güey. Te vas a venir aquí porque te voy a dominar tu mundo. Siguiente personaje, por favor. Siguiente personaje se comió todo el huevo. Este es el cuarto personaje. Aparece en un episodio de Mordecai y Rigby. Ok, se llama Un Show Más, bueno, no Mordecai y Rigby. Vos mirás esa serie, yo no, y yo me sé el nombre y vos no. Vete mugre. Son cuatro y son aves. Son aves, son 4 y... ¿qué? Tírame el huevo, dale, porque no lo sé, ya me rindo. ¿Quién era? Los patitos bebés. Dame los patos. Dale. Nunca nadie en la vida los vio. Este es el cuarto. Ah, bueno. Este es el quinto personaje. Es idiota. Sí. Tiene el cuello largo y uñas largas. Te tenés que sentar en la silla. ¿Para qué te puse la silla? Tiene cuellos largos, uñas largas. ¿Y qué más? ¿Cuál era la primera? Y es idiota. Es idiota, tiene cuello largo, uñas largas. Y casi siempre tiene miedo. Era la última pista. Voy a decir la primera que se me venga a la mente. Pero no sé si es de un antiguo episodio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coco! No, te equivocaste. ¡Eso! Este es el sexto personaje. A ver cuál es. ¡Ah! Quiero saber cuál es porque quiero adivinarlo. Es verde. Usa máscara. ¡Ah! Y es un héroe. Me está cayendo gota. ¿Linterna verde? Dame el huevo que te lo parto. No, huevito. Ese es el personaje.
Vive con sus dueños, es miedoso y tiene una computadora que le dice todo. Es decir, que le ayuda a resolver los problemas. Mira, ahí ya te tiré otra pista, ¿eh? ¿Qué te joder? O sea, basta. Por ahí, es por ahí. El que tiene la computadora grande con el experimento. ¿Cómo se llamaba? Dexter. ¿Dónde viste que Dexter era miedoso? Y que tenga dueños. El segundo personaje es este. ¡Sí, ese! Es rubio, es retrasado y tiene dos dientes. Clarence. ¡Ah! Yo sabía que lo iba a adivinar. ¡Clarence! ¿Quién no se conoce a Clarence? ¿Y si no? ¡Oh! ¡Ese estaba espesísimo! Ese es el personaje. Tiene dientes afilados. Es de un juego de pelea. Usa cuchillas para pelear. Llamado el señor Kratos. No, no creo que sea Kratos porque no tiene dientes afilados. No, no, no me arreglo. ¿Ah, viste? ¿Sabes qué? Voy a decir cualquier pavada. No, pensá. Juego de pelea. De pelea. 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 Ah, sí, ya sé. Baraka, baraka. Ay, bueno, pedazo de tonto. De 8 pistas. No lo adivinaba. Si vas a decir Kratos. Mugre, mugre, mugre. Ese es el otro personaje. Yo creo que está más que claro quién es. Es verde, es ruda y en España le dicen cactus. Es ruda. ¡Bellota! ¡Oh! ¿Pero qué hiciste ahí? Este es el próximo. Es una princesa. Es violeta o morado. Y tiene una estrella en la cabeza. ¡Sarre! Ya sé quién es. Ya sé quién es. La princesa de Finishing, esa violeta que vuela. La princesa brumosa. ¡No! Estos grumos que quieres besar y abrazar. Estos grumos no sirven. ¿Por qué ves burro? Un burro. Ese lo va a adivinar, chicos. Lleva una bomba. Es grande y aparece en un videojuego. Ya te dije todo. El grande es el Clash Royale que lleva la bomba acá. ¿Y cómo se llama? ¡No sé! ¿Cómo se llama? ¡No sé! ¿Cómo se llama? ¡No sé! ¿Cómo? ¡No sé! ¿Cómo? ¿Qué es? Decime otra descripción de ese. Es gigante de Clash Royale, el esqueleto que tiene. Claro, listo, ese esqueleto, dale, listo, dame, tirame eso, dale, dale, dale. Oh, está rico. Estos grumos que quieres besar y abrazar. Estos grumos no sirven por... ¿Qué es el grumo? Espero que les haya gustado este video con él. Recuerden que él tiene un canal que se lo dejo en la descripción. Y también Thiago tiene un Instagram. Tiene Instagram el nene. Así que les dejo mis redes sociales que me pueden seguir porque ahí hago cosas que en YouTube no. Y es bastante interesante seguirme. Espero que les haya gustado. Si quieren más en el canal a Thiago, le pueden dar un tremendo like a este video para yo saber si les gustó este tipo de retos, que están bastante buenos. Si quieren, se pueden suscribir para estar enterado cuando se suban más videos. ¡Tienes un video! ¡Wow!